en el operativo que llevó a la captura del cabecilla del Clan del Golfo, Alex Otoniel, en el lugar donde estaba escondido, fue encontrada una menor de edad. Una menor de edad de 15 años, a quien recuperamos, y ya con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se está hablando con la familia para tratarla, como dice el protocolo. Las autoridades conocían su obsesión por las menores de edad, especialmente de los 12 y 14 años. En esta casa de madera fue encontrado junto a alias Otoniel, una casa con techo de paja que le sirvió a escondite de las autoridades. En el lugar los uniformados encontraron los perros de raza Chapolo y mulas que utilizaba para transportarse. Indicar que esta casa estaba cubierta por los árboles, sin grandes comodidades, pero con las características que siempre Otoniel tenía. Una vivienda con dos salidas, un cambuche donde permanecían sus hombres de seguridad y una cocina con víveres. Se encontraron los víveres en una nevera especial. Allí fue el principal objetivo de la Operación Osiris, que dio con la captura del cabecilla del Clan del Golfo.